Hola chicos, ¿cómo están el día de hoy? Espero que se encuentren muy bien y que hayan tenido un excelente fin de semana. Yo soy Lisbeth Álvarez y bueno, estás en el programa de Tic Tac, es tiempo de tecnología. Y bueno, el día de hoy les traigo algunas aplicaciones que van a poder usar para este 14 de febrero. Bueno, como bien sabemos es el día de mañana. Y bueno, supongo que ustedes en su salón de clases o con sus amigos ya están haciendo algunos planes del intercambio o de qué van a dar. Pero bueno, ese día no está 100% completo si no usamos alguna de las herramientas digitales pues para darnos algún tipo de felicitación. Y bueno, lo mejor de todo es que algunas de estas aplicaciones no tienen costo y bueno, son detalles súper lindos. Y te quiero platicar acerca de una aplicación que se llama Tiny Book, que es para hacer un libro con todas las conversaciones que tienen de WhatsApp, porque hoy en día mandamos WhatsApp hasta por los codos, ¿no? Nos las pasamos enviando. Entonces, esta aplicación te permite hacer la descarga de todas tus conversaciones que tú has tenido en tu grupo escolar o con tu amiga, tu amigo o algunos de ustedes que ya tengan algún noviecillo, pues es un bonito detalle. Lo que hace esta aplicación es que ustedes pueden hacer la descarga de todas, absolutamente todas las conversaciones y bueno, puedes editar cuáles quieres y cuáles no, porque hay veces que tenemos algunas conversaciones en las cuales pues hemos tenido algunos conflictos y esas conversaciones no serían lindas que aparecieran en nuestro libro. Una vez que nosotros hemos seleccionado qué conversaciones deseamos que aparezcan en nuestro libro, pues es muy fácil, solamente le tenemos que dar clic en siguiente y automáticamente nos acomoda, nos digitaliza todas las conversaciones que nosotros hemos tenido para así mandarlo a un libro. El sistema te lo manda en automático en un libro que puedes usar de manera digital o el mandarlo a que te lo impriman. La misma empresa te genera la impresión y el envío. Y bueno, considero que es un bonito detalle y algo muy, muy original que nosotros podemos regalar en estas fechas. Y bien, hay muchos de ustedes que a lo mejor no tienen aún planes o no son muy creativos de qué regalar, pues bueno, también te tengo que recomendar una aplicación que se llama Envío Flores. Esta aplicación la encuentras como envioflores.com. Lo que te va a hacer esta aplicación es que tú puedes enviar desde algún tipo de flores, algún detallito o un regalo a través de esta plataforma. Tú puedes hacer la compra de lo que es en pago con tarjeta y hasta que se la pidas prestada a tus papás o pago directo en efectivo. Esta plataforma tiene regalos y detalles muy económicos que pueden ser un bonito detalle para regalarle a la chica del salón de clases que a lo mejor te gusta o a tu amiga o tu mejor amigo que tengas en el aula de clases. Y bueno, esas aplicaciones son muy... aplicación la encuentras disponible para sistemas operativos Android y iOS o también la puedes consultar a través de su portal web. Está disponible para cualquier tipo de dispositivo móvil y equipo de cómputo. Es una plataforma muy 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 fácil de usar y muy bonita. También te quiero recomendar otra aplicación que se llama Just Wink, que es para todas las personas que son introvertidas y a veces no saben qué regalar. Esta plataforma está llena de muchas frases, tarjetas personalizadas, en las cuales pues las podemos mandar a nuestros amigos, las puedes compartir en redes sociales o mandárselas a su correo electrónico. La puedes encontrar para que tú mismo las personalices. Tiene la opción de diseñar una tarjeta desde cero en donde tú puedes explotar toda tu creatividad o puedes usar alguna de las plantillas que esta plataforma te ofrece pues para que des un detalle más completo. Y bueno, viene con algunas ideas de postales muy muy originales. Y bueno, también puedes buscar alguna aplicación
que se llama Poemas Gratis. Es una aplicación que tiene más de 1,000 poemas integrados en su plataforma, en la cual tú puedes tomarlo y hacer una personalización del mismo, agregarle algún emoji o incluso ponerla sobre alguna de tus fotografías que tengas, y bueno, le puedes dar un bonito pensamiento a tus compañeros de clase, y lo mejor de todo es que tú las puedes descargar sin costo alguno. Y bueno, para todas aquellas chicas o chicos que pues quieren dar como algún detallito y algo y no saben qué hacer y no quieren que les cueste algún ingreso económico, pues te voy a recomendar una aplicación que está muy padre porque puedes ver tu televisión en tu celular y tienes acceso a todos los programas de cable. Creo que ese es un bonito detalle que le puedes dar a tus compañeros, inclusive a tu mamá o a tu papá o a tu profesor, a quien tú quieras. Esta aplicación se llama Joe TV Player. Lo que hace es que puedes observar todos los programas de cable, y con esta aplicación tú lo puedes traer en tu dispositivo móvil y bueno, ya no tiene ningún costo. Y bueno, también puedes usar algún tipo de truquito y ponerlo en tu televisión, conectarlo para que ya tengas cable sin pagar ni un solo peso. Esta aplicación no la encuentras en los gestores de aplicaciones, solamente está, la puedes instalar en dispositivos Android, pero te voy a explicar la forma en que tú tienes que descargarla. Lo que tienes que hacer es entrar a tu navegador desde tu dispositivo móvil, en el navegador que tú estés usando, digitas Joe TV Player y bueno, le das clic, es la primera opción que te aparece, das clic y en automático le das en descargar, lo va a descargar en tu dispositivo móvil. A veces te pide si tu teléfono está configurado, que te pregunte si le das permiso de que esa aplicación sea instalada en tu dispositivo móvil, y ya nada más le das permitir, aceptas los permisos. Y ahora sí, te diriges al iconito que te ha descargado en tu teléfono, das un clic y en automático te la va a instalar, y eso sería todo. Nada más la tienes que configurar con una cuenta de correo electrónico o directo desde Facebook, y eso sería todo. Y ya está lista esa aplicación para disfrutar de todos los canales de cable y algunos otros programas de aplicaciones de televisión de paga que han salido últimamente en algunas aplicaciones de deportes, que sacan su propia aplicación para que lo sigas. En esa aplicación tú puedes gozar y disfrutar de todos esos tipos de deportes. Tiene infinidad, desde programas culturales hasta para el entretenimiento de ustedes, nada más que no abusen mucho. Primero hagan las tareas y luego disfruten de esta aplicación. Y bueno, seguimos con algunas otras aplicaciones que te quiero recomendar. Hay otra aplicación que se llama Tarjetas de San Valentín, es similar a la de Poemas, pero en esta pues trae infinidad de tarjetas muy creativas y tú puedes personalizarla con, igual que la otra, con emojis y con fotos tuyas. Y ese también es un bonito regalo que le puedes obsequiar a tus compañeros de clase y a cualquier otro tipo de personas o de tus compañeritos de la escuela. Y bueno, chicos, a todas nuestras... Y bueno, también te voy a recomendar alguna aplicación que tú, chico, le puedes obsequiar a tu amiga, que son aplicaciones de moda y belleza. Nada más es una aplicación que se llama Moda, en el cual tú la descargas y se la puedes obsequiar a tu compañerita de clases, y entre otras. Bueno, estas son algunas aplicaciones que te he traído. Son súper fáciles de instalar y bueno, pueden estar como ser un poquito creativas. Y bueno, chicos, el día de hoy pues no se encuentra Doctor Login, pero bueno, tenemos algunas personas aquí en el estudio, a lo mejor que tengan alguna duda acerca de este tipo de aplicaciones.
¿Alguien del estudio que tenga alguna duda? Ah, aquí en el estudio me preguntan que el de la televisión, aquí ya bien apuntados todos para usar esa aplicación en esta fecha. Ah, esa aplicación que les acabo de mencionar de la televisión se llama YouTube Player. Y bueno, solamente está disponible para sistemas operativos Android. Es muy triste porque a todos aquellos que usan sistemas operativos iOS, pues tristemente no la van a poder usar. Pero si tienes un celular Android, goza de todos los beneficios. Sí, pueden gozar de todos los beneficios. Ah, la última aplicación es la de tarjetas de San Valentín. Ah, esa aplicación, ajá, efectivamente. Bueno, tú la descargas a tu dispositivo móvil, está disponible para sistemas operativos Android y iOS. Y bueno, la descargas, la usas y te trae una opción de donde le das clic en compartir y la puedes compartir a todos tus contactos de redes sociales o inclusive la puedes enviar al correo electrónico de la persona deseada. Aparte de las aplicaciones. Sí, hay una. Para esta fecha hay una infinidad de aplicaciones que, bueno, que las pueden usar para hacerle algún detallito a los compañeros de clase. Hay una aplicación que se llama. Ahorita te. Se llama modificación de. Se llama Why Songs, que en la cual tú escribes un texto. Y esa aplicación lo que va a hacer es convertir, te va a convertir ese texto en una canción. O sea, le pone música, inclusive te la puede cantar. Tú escoges el género en qué tipo de género quieres que sea interpretada. Por ejemplo, en pop, en música clásica, entre otro tipo de géneros musicales que desees que te interprete esa canción. Tú puedes ponerte creativo, escribir como un pensamiento bonito para alguno de los compañeros de clases y bueno, la aplicación te lo convierte en canción, te la canta y te pone la música. Sí, todas las aplicaciones que te acabo de mencionar son gratis. Ah, bueno, a excepción de la aplicación de Tiny Books, esa aplicación tiene un pequeño costo, en el sentido de que no tiene costo la descarga del libro digital, pero si tú lo deseas y que te hagan la impresión del libro, sí ya manejan algunos costos, pero son muy, muy accesibles y bueno, el tiempo de envío tarda 7 días y si tú pagas un poquito, una cantidad mayor, te lo mandan de un día para otro. Máximo 3 días llega a tardar, depende de la ubicación del usuario. Y bueno, creo que si aquí en el estudio y ustedes chicos allá en sus escuelas no tienen alguna duda más acerca de estas aplicaciones o si desean conocer más información acerca de estas aplicaciones, no duden dejarnos algún comentario en nuestras redes sociales, que es de GSTV, o me pueden dejar un correo electrónico a lisbeth.alvarez@8burbujas.com. No olviden seguirnos en todas las redes sociales de DGSTV y 8 Burbujas. Recuerden que si usan alguna de estas aplicaciones, no duden en compartirnoslo en nuestras redes sociales. Y bueno, esto fue todo el día de hoy en este programa. Y bueno, espero que tengan un excelente día y que disfruten esta semana súper y bueno, que pasen un feliz 14 de febrero. Y bueno, yo soy Lisbeth Álvarez, esto fue Tic Tac, es tiempo de tecnología. Nos vemos el siguiente lunes.